Estos clientes. No les importa. Cállense la boca. Ahí, por favor, ahí. Así es, sí, sí. Ahí tú, tú, tú. Por favor, cuidado con eso. Orontes. Sí, señor. No puedo creer que tu amo esté dispuesto a deshacerse de estas extraordinarias piezas artísticas. Es terrible, es terrible. Está vendiendo todo lo que tiene, señor. Entre todos los magos tiene la clientela más selecta y más lucrativa de la ciudad. Sí, hasta el emperador manda por él cuando enferma. Con su permiso, señor. ¡Ey, tú! ¿Tú compraste eso? ¿Pagaste su valor? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Es la señal definitiva. Sabía que tenía razón. Como miembros fieles de la magia, hemos descifrado las profecías para poder predecir el futuro. Pero el más elevado conocimiento es el estudio de las estrellas, porque son el pensamiento de lo eterno. ¡Escuchen! Tengo que anunciar algo extraordinario. Estamos a mitad de la ceremonia. Os pido perdón. Padre, te suplico que me permitas hablar ante mis colegas los magos. Habla si es preciso, hijo mío. Gracias, padre. Regocíjense, hermanos. Se han cumplido las profecías. ¡Miren! Ha aparecido la estrella tal como predije. Y su aparición confirma el próximo nacimiento del rey que gobernará todo el mundo como una sola familia. Señora, ¿pregustó? Rodestes. Hemos esperado largamente este ansiado día. ¿Tú vendrás conmigo? Yo quisiera, Artaban. Pero como sabes, acabo de casarme y no podría llevarla conmigo. Pero tú... tú te has esforzado mucho y has llegado al pináculo del éxito. ¿Cómo puedes desechar todo eso? Es que aún no lo entiendes. No estoy desechando nada y tengo todo por ganar. Querido amigo, ve, si es preciso. Que te ayude la fortuna. Adiós, amigo mío. ¿Y tú, padre? Sé muy bien lo que tú deseas. Lo que deseas es transferir la carga de los magos sobre mis hombros. Pero solo mereceré esa responsabilidad si antes realizo mis sueños. Porque tengo la confianza de que solo así mi vida tendrá un significado y una dirección. Ese signo del cielo puede llevarte al rey. O puede ser solo una sombra. Y tras de tu larga búsqueda hallarás solo el vacío y más oscuridad. ¿Estás sugiriéndome que no vaya? Más vale seguir la sombra de lo mejor que quedar contento sin hacer nada. Ve hacia tu estrella. Sé fiel a ti mismo, hijo. Gracias, padre. ¿Orontes? Sí, señor. ¿Puedes oírme? Será cuestión de un momento. Amo, no conocemos a ese hombre. Y además está muerto. Ayúdame. ¡Está vivo! ¡Amo! Piensen en esto, por favor. Si no partimos pronto, no llegaremos a tiempo a Borsipa y sus amigos pensarán que se perdió y se irán sin usted. Es posible. Ayúdeme, por favor. Si lo dejamos ahora, morirá. Amo, su bondad es reconocida en todas partes. Pero ¿qué derecho tiene este mendigo miserable a su compasión? ¡Tiene derecho a mi habilidad de médico! ¡Trae pronto unas hierbas de mi faltriquera! Sí, las hierbas... Es que no entiendo, señor. Vende todas sus posesiones, deja a todos los que ama... Sale a buscar a un rey que ni siquiera sabe que existe y en la primera oportunidad pierde el tiempo. El rey me esperará. Estoy seguro de eso. Bueno, tu apariencia ha mejorado infinitamente. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué bien. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendigan. Necesito de tus plegarias. Voy camino de Jerusalén, busco al nuevo rey de los judíos. Nuestros profetas dicen que no nacerá en Jerusalén. Debe nacer en Belén, en Judea. ¿En Belén? Sí, en Belén. Aquí es el agua. Bien, mi sirviente te bañará. ¡No! Es que ya es muy tarde, señor. Debemos ponernos en camino. Lo siento, pero no puedo quedarme. Dame mi capa. Déjale pan y agua.
Ya tenemos muy poco pan, amo. Entonces déjaselo todo. Sí, claro. Como usted diga. Quédate con él, iré por agua. Está bien. Señor, eres tú. Estás vivo. Oh, mi Señor. ¿Cuánto he tratado de encontrarte? Perdóname. Antes tuve dones preciosos que darte. Ahora ya no tengo nada. Artaban, tú ya me diste tus obsequios. No te comprendo, Dios mío. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. No tenía refugio y me diste abrigo. No fue así, mi señor. Yo nunca te vi hambriento, ni sediento. Nunca te vestí. Nunca te recibí en mi casa. Jamás te había visto hasta ahora. Cuando hiciste estas cosas por el más humilde de mis hermanos, lo hiciste por mí. Orontes, escuchaste, lo oíste, hemos encontrado al rey, lo encontramos, Orontes, y ha aceptado todos mis ofrendas.